mule? Human civilization has always known conflict. But it wasn't until the 20th century that the scope magnified to such a bloody scale as to engulf the entire world. In the aftermath of the war to end all wars, Adolf Hitler and his Nazi party fanned the flames of a broken and dispirited nation, rebuilding the country from the ashes of the Versailles Treaty into a fascist juggernaut that seemed unstoppable. They pushed all the way to the Atlantic in their blitzkrieg, with England their next target. But Winston Churchill and his small island nation won the Battle of Britain, holding out through Hitler's terror bombing for an entire year. They stoked the fires of freedom long enough to stay alive and save the world. After Pearl Harbor, the United States, with all its military and industrial muscle, entered the war. First Africa, then Italy, and then finally Fortress Europe itself. You, soldier, are a part of this great crusade. Are you ready to rise above and beyond the call of duty? Muy bien. Param, 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 param. Junio de 1944. Vamos con la... A ver. Estoy motivado el analógico y se me va muy mucho. Vamos al audio, vamos a bajarlo un poco. Sí, está bien ahí. Está bien, está bien. No se va tanto quilombo. Ya vamos y vamos. Good morning, Lieutenant. I'm Colonel Hargrove from the Office of Strategic Services. I'll get right to the point. The OSS was formed 2 years ago by presidential order to serve as the intelligence branch of the United States military. Our mission is anything and everything. Espionage, sabotage, subversion, search and rescue, you name it, we do it. Now, from time to time, we recruit people from outside of the regular ranks, especially if they've got a particular skill we need. Like you, Lieutenant Patterson. What you did last Monday got our attention. I know you consider yourself just another anonymous pilot in the transport corps, but taking out a half a dozen of the Wehrmacht and then sneaking back into friendly territory is quite an impressive feat of soldiering by anyone's measure. I had your records from basic and OCS pulled. Your instructors gave you high marks for weapons and munitions training. You were the top marksman in your class, excellent leadership skills, noted for being especially smart and resourceful. I also had your university transcript pulled. You were just one semester away from getting your aerospace engineering degree before you enlisted. You had earned straight A's from start to finish. In short, Lieutenant, you're just the kind of man we're looking for. But it's completely up to you whether you want to join us or not. Unfortunately, there's not much time to make a decision, so if the answer is yes, you'll be on a plane within the hour heading back to France. If it's no, you'll be ordered to forget we ever had this conversation. So, Lieutenant Patterson, what will it be? Bueno, así vamos a comenzar con la primera misión del avión. Algo del avión es... Algo con el avión es... No sé qué onda. Dale, carga. Ahí está. Perfecto. Enemigo.
sí lo bajé. A ver acá. Por acá hay un enemigo. Acá está, acá está. Me ven, boludo. Está bien. Granaditas. Era ese con el otro, pero no me salió. Muy bien, vamos avanzando bastante bien por lo menos. Bueno, igual, por lo general es fácil por ser la primera misión. Vamos acá a la ametralladora esta. Que está acá. Ahí, perfecto. Bien, nazi. Bueno, en realidad siempre con los nazis, ¿no? Obviamente. Peleamos. Perfecto, para que cargue un poco. Tres cositas, perfecto. Vamos a continuar. Ahí, muy bien.
tenemos la MP40. La bandera nazi ahí como siempre. ¿Dónde está? Estabas escondido. No me ve. Obviamente se va a complicar bastante. Thank you.
Llegamos a la última. Bueno, queda poco de cosas, así que vamos a tener que usar nomás el rifle. Ahora al principio de la siguiente misión, ¿no? Obviamente. Venimos muy, muy, muy bien. Creo que sacamos 3 estrellas también. Sí. P40 como arma favorita. Y es una de mis armas, obviamente. Bueno, a ver. Vamos a ver. Ahí estamos, ahí. Tenemos que pasar ahí. Sacar yo. Que acá tenemos una escopeta para agarrar una nueva arma. Bien. No me acuerdo que había uno acá. Se aparecía acá. Bueno, acá ahora sí vamos con la escopeta, la mítica escopeta. Thank you.
ahí. Terminamos la tercera y última misión de la primera de las tantas misiones, ¿no? Obviamente. Ya pasamos a la segunda parte, digamos. Esta es misión 1. This operation is being planned as a success. We cannot afford to fail. With that declaration, the tone for D-Day was set. Allied troops were towed across the channel, seated inside gliders, whose pilots had only one chance for a successful landing. Thousands more traveled to France aboard Higgins boats, amphibious landing craft that were the key to the Allied triumph on D-Day. But the fight for Europe was just beginning, and not everything was going according to plan. Bien, ya tenemos 3 estrellas. Así que ya podemos continuar. Vamos a guardar la partida por si acaso. Y bueno, vamos a poner el nombre de Leo, obviamente. Si esto me lo permite, ¿no? Leo, muy bien. Así hacen. Ahí está, perfecto. Check my memory card. Memory card. Lo guardamos ahí. Así, vamos con la segunda misión. Y esto está dividido en 4. Congratulations on your first mission. You've gotten a rather dramatic introduction to life in the OSS. I have every confidence you're going to make me look like a genius for recruiting you. Your new assignment is a dangerous one. We're sending you back into enemy territory, but this time you're going undercover as a Wehrmacht captain. Now, the Germans have carried over some bad habits from the last World War. One is a love for grossly oversized pieces of artillery. You may have heard of the railguns Dora and Gustav. Well, meet their new sister, Greta. It became fully operational last week. This is the only clear photo we've been able to get because they keep hiding the damn thing. They've spent the last 7 days shooting it at the channel. This was a fuel tender, and this was a hospital ship. Greta's actually smaller than the Dora and the Gustav, but it's capable of firing a more powerful shell, and its reduced size gives it a high degree of mobility, so they're always able to move it before our bombers can get there.
That's why we're sending you in to do it by hand. Your transport leaves at 1900 hours. Knock her out of commission, Lieutenant. Good luck. Bueno. Así vamos, tipo, si no me equivoco, infiltrado. Tipo de infiltración para destruir unos trenes. Así que vamos por acá. Ahora verán por qué. A ver. Sir, are you lost? ¿Ves? What unit are you from? Ahí le muestro la identificación. Sorry, sir, y queda, pero no saben esto. Vamos a agarrar, creo que había munición. Uy, bueno, que estoy. Ahí está. Are you new here, sir? No. Amiguitos. Qué pedo, ahora aparece el otro. Este es el otro. Lo agarré justito. Por acá, por el ducto, y vamos a ver si podemos hacer, si me sigue saliendo como hacía antes, que me acercaba acá y apuntaba más o menos por ahí y mataba al tipo que estaba parado. Bueno. Casi. Vamos por acá. Sir, I need to see some identification. Bien, enemigo acá. Bueno, nos sacó un poco de vida. No sé si le podemos. Si vamos a recuperar algo acá, no. Medikit, no, no había. Con cuidado. Ahí, perfecto. El siguiente con cuidado también. Muy bien. Me caí acá. Sí, justito. Llenamos la vida y llegamos muy bien. Pasando a la primera parte de la segunda misión. A ver, 3 estrellas, sí, perfecto. Continuamos con la siguiente, que también vamos de infiltrados, pero la diferencia es que si nos descubren tocan tipo una alarma y bueno, la tenemos que ir desactivándola. Así que vamos a ver qué sale. A ver. Captain. Ah, esperaba esa pibe. Agarramos este folleto que estaba acá. Vamos ahí. ¿Qué onda? May I see your papers, please? Sir, these papers are not in order.
coño. Qué sordo para disparar este. Tengo que volver después porque no puedo. Sí, no puedo activar la bomba del tren este. Así que tenemos que seguir avanzando y volver. Uy, ya. Qué manco, suba. A ver cómo lo engaño a este. Yep. Chao, no me lo esfuerzo, pibe. Bueno, acá se nos va a complicar un poco, pero Sangandranga. ¿Dónde vas a activar vos la alarma, pibe? Bueno, por ende, ya puedo volver atrás y romper el tren. Vamos a ver. Vamos a ver si se puede. Yo creo que sí. Voy a pelar la pistola porque me parece que va a aparecer uno cuando rompa el tren. Cuidado. Ah, no me deja. ¿Por qué no me deja? A ver, ¿por qué no me deja? ¿Qué me olvidé? Madre mía. Manqueándola. Algo me faltó acá. Agarrar. No sé. Tengo que agarrar el rifle, no sé. Chao, vamos a los corso. ¿Qué más tenemos? Ah, mirá, el rifle. Ah, acá tenía que agarrar el rifle. El rifle y algo más se ve que agarró. Así que volvemos de nuevo al tren. Le hacemos percha de una vez. Ahí está. Viste, apareció un pibe de estos. Chao, no los corso. Los nazis. Así, continuamos con el viaje. Ya terminando la misión. Tenemos que escapar por los túneles. Como siempre, vamos al siguiente. Recuerdo que esta de infiltraciones así me costaba un montón. Vamos a curarnos. No sé si había un alcohol por acá para curarme. Sí. Por acá también, no me acuerdo. No, por acá tampoco, así que vamos a avanzar nomás. Igual ya lo tenemos terminado, ganado. Pam 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 para pam. Así. Nos metemos en el túnel y pasamos a la segunda parte de esta misión número 2.
del Medalla de Honor. Al siguiente. Vamos despacito, ahí estamos. Aparece uno ahí. Ahí está. En el medio de la frente. Como tiene que ser. Para el amigo que está sentado al lado de los de la gasolina. Con la pistolita. Acá se dividen dos caminos. Vamos a ponernos por acá. Que de seguro tengo que romper algo. Se lo había puesto. Va a aparecer el energúmeno que está acá arriba. A ver. Pero acá tiene que aparecer, ¿eh? Bueno, caí muy mal. A ver, pero me metan la carpa esta. Ahí está, acá. ¿Quién le vas a disparar, pibe? Ahora sí. Avancemos, avancemos. Ay, me caí. Qué boludo. Pam, pam, pam. Me caigo de nuevo. ¿Vos podés creer? Y me quedo trabado. Pero me recuperé y no necesité volver de nuevo para atrás. Eso es un buen servicio. A ver. Pero si no le pega la cabeza. Bien.
enemigos. Porque sí, pude. Bueno, acá estoy de la ametralladora. Veamos si soy pelotudo. Eso. Como tiene que ser ahí. A ver, tiro un... no me salió la precisión del tiro de la granada. Si continuamos por el túnel. Sí, por el túnel. Enemigo en el costado, enemigo por acá. Que por acá no... ¡No! Yo sabía que por acá no tenía que venir. Era por el otro lado. Si puedo subir por acá a recuperar un poco de vida. Pero como la había cagado. Va, casi que la cago, ¿no? Subir acá, a ver. Ahora un medikit tenemos. Bueno, terminé. Justito. Se supone... que bueno, ya ahí podemos... Mira, me quedé una estrella. ¿Vos podés creer? Tan mal hice. Vamos con otro... otro esto... ¿cómo es? Transmisión más. La última de la segunda parte. No sé qué hice mal para que me gane una estrella nomás. De ese porque me cagaron a tiro a lo último. Así. Pedo. Y me la puso.
Bueno, prácticamente esta misión es bastante corta. Ya verán por qué. Ahora sí, continuamos. Y hay un tren grande que es en el que tenemos que destruir. Así que vamos con cuidado, porque acá hay dos enemigos. Si este lado. Sí. Lo que tenemos que hacer es, obviamente, ¡cuida! Pero no lo había visto el güey este. ¿Dónde apareció? Bueno, la onda es, no tengo para curarme igual, pero bueno, vamos a poner las cargas acá. Cargamos por acá. Creo que acá, si no muero, ya está, ¿no? Sí. Mira vos, que pensé que me iba a morir, porque no tenía para cubrir. No me podía cubrir. Bueno, eso ya. Terminamos la segunda misión. Delivering explosive ordnance onto an enemy target has always been a major element of modern warfare. Artillery, tanks and bombers evolved into lethal extensions of the mighty German war machine. Goering's Luftwaffe, working in tandem with the Wehrmacht's mighty siege guns, smashed across Europe, the Channel and Britain herself. But tanks could be stopped. Rail guns could be destroyed, and airplanes could be shot from the sky. Bien, tenemos 3 estrellitas más. Ahora sí vamos a guardar la partida. Como tiene que ser. Check-in, check-in, check-in. A ver si vamos a. Me dan las partidas guardadas de Harry Potter. Yes. Bueno, a ver si. Vamos con la tercera misión. Welcome back, Lieutenant. Unfortunately, you won't have much time to rest before you head out on your new mission. This time, your destination is inside Germany. We're sending you to the Dachsmark submarine facility in Bremen, where they're building a new U-boat prototype that dwarfs anything we've seen before. Your job is to prevent this monstrosity from ever training its periscope on an Allied ship. Destroy it any way you can. We've arranged for your transport to Dachsmark aboard a merchant marine freighter. You'll be going undercover again, this time as a Kriegsmarine officer. Now let me be clear, Patterson. There's no room for error. The timetable is extremely tight. Intelligence reports the sub will be launching for sea trials within the week. Get there as quickly as you can. Bien, ahora. Estuvimos infiltrados por unos trenes, ahora vamos por unos barquitos ahí. Así que vamos de nuevo de infiltración. A ver qué sale. Que no se complique. Espera que venga para acá. Ah, no. Así viene para acá. Por acá, si le
más o menos le apunto. Si no escucharon el grito de los otros. Ese pibe. Can I help you find where you are going, sir? Hola. Uy. Viste. Tenía lo que iba a pasar. Te pongo por la cabeza la alarma esa. Ahí está. Vamos a ver qué tenemos por acá. Pero bueno, con los... con las pinches de alarma. Ja, joder con la alarma. Pinche wey. A ver qué tengo acá. ¿Qué hace, pibe? Toma. Sincronización. Acá no hay que hacer nada. ¿Qué hay de acá? A ver, no hay nada. Supone que tenga cosas. A ver. Si vengo por acá, hay otro chabón y viene otro más. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, pibe? Pero vas a morir y vos también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por acá. ¿Qué hay? Ahí viene un pibe, ¿eh? Chao, nos vemos. Allí hay uno. Pero se la vamos a embocar de la cámara. ¿Viste cómo se la embocamos? Se la comió con papa frita el... Ah, mirá, agarró una llave. Así que vamos a volver de nuevo. A ver qué dice. Gain access to total energy generings. Algo así. A ver, vamos a ver por acá. No, pero ya no veo por acá. Sí, no. ¿Dónde tengo que ir? ¿Por acá? Vea que hay un enemigo. Ah, me faltaba el librito este. Thank you.
fue la infiltración acá. Ah, se me vienen todo ahora. Pero no muere. No dije nada, Vamos a ver qué hay de este lado. Uy, me olvidé de ponerme el documento. Se me escucha nadie. Vamos, joya. You fight where you are going, sir? Stop. Menos mal. Acá tenemos para curarnos, que bueno, no necesitamos. Ah, mirá. Le corté el paso de energía y está sonando la alarma. Que lo parió con la alarma esta. Ah, se me van a venir todos los chabones. Se repudrió. Bueno, no se dio cuenta que era, así que ahí le damos un regalito. Uy. Así que vamos a volver de nuevo. Está lo... A ver la otra partecita ya para terminar la misión. Pues ya tenemos casi todo hecho. Me falta así. Es ir escapándonos de esta parte. Y ya lo tenemos. No sé qué más tenemos por acá, pero... Ya no es necesario. Show me your paper. Tocamos encima de este chabón. Ahora tenemos un pase adquirido. Acá hay otro enemigo que lo reventamos también. Listo, ya ganamos la misión. La misión ahí. Yo esto. Ya tenemos la primera parte de la tercera misión. Así que vamos a la segunda parte. Esta creo que también son 4, me parece. A ver, déjame recordar. Creo que sí, son 4 también, como la anterior. O viste que hay algunos que te vienen de 3 o de 4 par de misiones. Un francotirador. Como quedamos sin bala, así que corremos. What's up? Espera, vamos por acá porque me parece que tengo que romper unos camioncitos. Nadie por acá sí. Estamos. Sí, ya tenemos ya dos misiones hechas.
toda la bala. Vamos a tener que dar la vuelta. Uy. Qué mal. Ah, joya, tenemos la pistola. Así tengo que cruzar para el otro lado. ¿Qué pasó? Ah, apareció un enemigo acá. No lo veo. Bueno, listo. Déjalo ahí nomás. Estoy escasísimo de bala. Me caí como un boludo. Estaba loco. A ver qué hay por acá. Balas. Listo. Limpiamos. Por acá tenemos que subir. Sí, hay que subir acá. Vamos a ver que, con qué nos encontramos, ¿no? Uy. Lo tenía acá al lado mío. Vamos a pasar despacito por acá, porque tengo que venir por acá. A ver. Una escalera. Creo que tengo que subir por la escalera, así que el camino, así que vamos a ver. Uy. Mira cómo te da con la pistola. No le hace nada. Ah. Pensé que no le hacía nada con la pistola. Vamos. ¡Ay! ¡Hala! Pero le estoy pegando 200 tiros. De cadera lo maté. Así, volvemos. No, cagué. Yo sabía que me iba a huevear así, boludo. No tengo casi nada de bala, boludo. Nada de bala. Qué garrón, chabón. Qué garrón. Supone que tiene que haber alguien acá abajo. No.
reventamos como tiene que ser. Pero... Así tengo que volver a subir de nuevo, todo de nuevo. Qué bueno. qué bueno. Joder, mira, encima re escaso de bala. Si no nos caemos accidentalmente acá abajo, porque podemos agarrar más munición. Que está acá abajo. ¿Dónde estás? Allá te veo, va. Bueno, ahora sí vamos a ir agarrando lo necesario. Agarrar nada más, vamos de nuevo. Bien, ahora sí, volvamos a subir. Wirst bald den Fischengesellschaft leisten. Hola. Perfecto. Así no me van a reventar ahora. Esperemos que no, ¿no? Uy, casi me caigo. Me ha quedado poca bala. Por la duda recargamos las armas. Se supone que me aparecieron unos chabones locos acá.
No, pero es cuando, cuando rompa la, la camioneta. Ahí está. Porque me mataron. Venganza, ahora sí venganza. Habían reventado estos chabones. Acá ya estuve, ¿no? Sí. Vamos a ir hacia arriba. ¿No más hay enemigos por acá? No. Acá adelante. Uy, si no se me subía la cámara, peor. Ahora tengo que saltar ahí para caer en el, la entradita esa. Listo. Pasamos por fin la segunda parte de lo que es el, la tercera misión. Ya acabo lo que es el, la tercera misión, ya dejaremos el directo y haremos una segunda parte quizás en estos días. Así no lo alargo mucho. Así guardamos la... No guarda la partida. Tengo que continuar. Ya después cuando terminamos, sí. Uno. ¿Qué hace, pibe? ¿Cómo andas? Listo. Pa' afuera. Ya. Granada, vamos a ver ahora. Estamos con las alarmitas estas. Timbre de mierda ese. Thank you.
creo que por acá avanzamos, así que vamos a ver qué hay por acá. Así volamos. Tiene que haber uno abajo. Agarré estos. Tiene que haber uno acá abajo. No, acá. Arriba primero y el principal. Submarino este, o el barquito mágico. Era entrar, ¿no? ¿Acá? ¿O estoy equivocado? Yo sé que... Ah, no, tengo que ir para allá. Tengo que cruzar. Tengo que cruzar para acá. Todavía nos queda... No mucho. Pero nos queda. Ahora sí, llegamos a la parte esta. Perfecto. Vamos a agarrar lo que está último allá atrás. Para ya así terminar con la... Esta tercera parte de la misión. Ahora sí. Tengo que volver acá. Muy bien. Hola, preciosa, hermosa. Bienvenida al directo. Acá del Medalla de Honor, que estamos jugando un ratito. ¿Cómo estás, bebé? ¿Todo bien? Ahora sí, vamos con la cuarta y última parte de la misión número 3.
Bueno, acá vamos a encontrar uno que está meando. Antes que aparezca la pistola, lo matamos de una. Uy, respondió en la cara este. Bueno, bebé, me alegro mucho que estés bien. ¿Qué andas haciendo de bueno? Al final no ha vuelto WhatsApp. Decí que se tardó en disparar. Subí la escalerita. Se tiró la granada. Bueno, le jodí la radio a los chabones acá. Por acá, nada. Ahí vamos, ahí vamos. Ah, tenía que explotar algo. Ah, no, tenía que dar vuelta. Sí, explotar y dar vuelta esto. Ahí está. Blow ballast. Quedan dos cosas. Sí, me queda una cosa más. Que me la olvidé. No sé dónde está. Algo me olvidé. A ver, Leandro. Acá, esto era. Ahora sí, nos escapamos. Pues no, yo me salvo a no tener. Nada, es que nada, ni Facebook, ni Instagram, nada. Es Twitter, Telegram y Discord, ponele. Pero después no. Ya lo otro quedó muerto. The unseen terror is always the most frightening. And if you were aboard a ship in the icy North Atlantic during the war, you experienced firsthand the dread of wondering if you'd ever make it to port. From facilities like Dachsmann, hundreds of German U-boats were launched to hunt in their deadly wolf packs. But the Allies fought back. Sub-hunting planes searched endlessly for U-boat periscopes, and when they found one, the results could be devastating. Regardless of which side you fought on, this would be a horrible way to die.
Muy bien, 3 estrellas, perfecto. Salvo en el primero que no sé qué me pasó, que gané una estrella nomás. Bueno, a ver, vamos a guardar la partida. Además, salir partidas guardadas de Harry Potter ahí. Ahí, este. Uy. No sé qué misión nos tocaba ahora. Sé que era la cuarta, pero no me acuerdo cuál era. This is the latest reconnaissance from the Siegfried Line. Now that Montgomery's attempt at a shortcut has failed, we're going to have to get through Germany the hard way. This is the Moselle River near Metz. And this is Fort Schmerzen, which is proving to be one tough nut to crack. Thick concrete walls, artillery, machine gun emplacements, dragon's teeth. It's a briar patch of German defenses. Now what you see in the recon is only the tip of the iceberg. These forts go incredibly deep. Sometimes 4 or 5 levels down into the earth. They're completely self-sustaining. They have their own command and control centers, radio rooms, supply bays, dormitories, and kitchens. Jerry can stay down there for weeks, even months at a time. And of all these fortifications, Schmerzen is the biggest of the lot. While we've been able to knock out some of the smaller forts, Schmerzen has remained impenetrable. They keep pouring resources of men and equipment into it, even though it doesn't make much tactical sense now that we can effectively flank the position. Unless, that is, something sinister is going on down there that we don't know about. And that is what is scaring us. I'll be honest with you, son. You're not the first agent we've tried to send in there. But it's imperative that we find out what the Germans are up to, so that's why I've personally assigned you this mission. The Nazis are hiding something deep inside Fort Schmerzen, and my gut tells me it's something bad. Muy bien, vamos con la primera parte. Esta es en el bosque, si no me equivoco. Sí, la del bosque. Sí, no estaba errado. Escopeta. Acá es para agarrar el medikit. ¿Qué más tenemos? Ay, chaval. Uy, hay una ametralladora ahí. No sé si puedo dar con el. Este lo agarra de lleno, lo hace pedazo. Ahora sí. Pero me
pegan de una. Yo también pego de una. A ver... ¿Tengo que cruzar por acá abajo? Sí. Así que volvamos a vuelta. Ya limpiamos esta zona acá. Pedro le pegué, ¿eh? Ahora sí. Ahí creo que... sí, ahí es donde estaba la rotación. Luego los chabones respawnean después que vuelvo de nuevo, seguramente. Le volamos el casco. Si ahí es el camino. Había un bug. Yo me ponía en una cierta... uy. En cierta posición. De acá. Se ponía todo negro y veía a todos los enemigos a través de los arbustos. Bueno, no me sale más. Me salía cuando tenía la Play 1. No me sale más ahora. Pero se ponía así. Se ponía todo negro y veíamos los enemigos. Me la puedo elegir uno de los dos caminos. Yo voy por acá. Total. Me van a hacer pedazos, seguro. Pues está lleno de enemigos acá. Uy, hizo el objetivo por mí. No. Ahí está. Yo digo, me va a hacer pedazo. Vamos a ver si podemos encontrar lo antes posible para curar, ¿no? Ahí te lo bajamos. Uy, no, si no me convence de nada. Me tengo agachado. Ok.
tirarle una granada ahí. Lo maté. Ahora me falta el de este lado. No puedo arrimar mucho. Sí, lo maté. Vamos, los pibes. Menos mal. ¿Sabe qué? No, no tengo bala. No tenía bala. Me quedo sin bala. Qué chabón. No. Lo bajé, sí, lo bajé. Mira vos. No sé, no me acordaba del boludín. Chao, te amorfaste. Se amorfó. Eso. Y ahora sí se viene lo chido ahora. Como puedo llegar a morir, sobrevivo bien. No sé de qué lado estaba el... Pero rebota. Vamos a tirar toda la granada posible. En alguna tengo un bocado. Ah, le puedo dar acá. ¡Qué susto me hizo pegar! Listo, morfátela ahora. Pega. Encima no me puedo acercar mucho porque me revienta. Qué mal puedo tirar la granada, ¿no? Ay, Dios, por no animarme. A ver si se anima acá. Si se alarga acá, lo reviento. Lo tengo a tiro. Ah, mirá, se fue a la otra cosa. Acá sí lo reviento. Bueno, ahora sí. Hasta que pude pasar.
hasta que pude pasarlo. Quedé hecho pedazo. A ver si puedo agarrar algo acá. Bueno, una botellita de alcohol nomás. Vamos a abrir esto. Acá con cuidado también. Pero no te puedo creer con él. Chao. Nos vemos los corzos, pibe. Ni nadie ahí arriba, ¿no? Uno salta. Ah, porque tengo que ir. Me caí. Mira, justito, lo necesitaba. Viene para acá el chabón este. Pero me voy a escapar, porque soy bueno. Sí. Ahí está, me escapé. Vamos. Por fin. Llego acá, no iba a sobrevivir ni ahí. Abraham WhatsApp me dice, puede que tenga mensaje nuevo. Me sale. Ya volvió, me parece, ¿no? Estoy viendo acá, comprobando si hay mensaje nuevo. Bueno, no sé. Vamos con la segunda parte de la cuarta misión. Ya hago la... creo que son tres esta parte, no me acuerdo bien. Pero ya ahí dejaremos el directo de hoy. Lo granuja esto. Los granujitas estos. Escucha que están corriendo, pero no pasa nada. ¿Qué onda? ¡Ay! Se mataron. ¿Qué hay que hacer acá? Esto hay que romperlo, ¿no? Así que vamos a tirar esto acá y esto acá y chao. Ah, le tenía que... tenía que hackearle la radio. ¡Anami!
acá. Mal. A ver si por acá. Sí, tengo que ir. No, esto es lo de la radio. Para, para, pam, 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 pam. Sí, tenía que bajar acá, ¿no? Me tapaba la. Cajita esa. ¡Anami! ¡Ay, tiene tu alcohol ahí, así. Alcohol. Uy, ya. ¡Tanque en americana! Americano. Dale. Asómate. Ahí estamos. Vamos a romper las cajas. Voy a darle americano yo. Ahí tiene el americano. A ver, ¿qué hay por acá? Tiene más jabones de esto. Este es el camino. Subimos. Lo está haciendo un poquito largo. Bueno, le dejo un regalito por acá. Bueno, no pasó nada. Porque yo está acá.
¡Ay, corre, boludo! ¡Ay! Bueno, ahora... ¿Qué más tenemos por acá? Se lo tiró y no más. Se lo tiró y no más. Ahí, una vuelta mortal. Uy, máscara de lo del gas, así que ya podemos hacer después la última parte de la de esta misión 4, número 4, así que vamos a ver. Creo que acá no hay nadie, acá hay uno meando. Ahora tengo unas llaves. Una llave de estas repiola. Uy, tres locos. Como tiene que ser. Pega. A ver si volvamos. Está lleno de energúmeno de estos. Sí, lo pasamos y ahí sí, una estrella seguro. Ya volvió Facebook, ah, buenísimo, bebé. Gracias por avisarme. Y WhatsApp, por lo visto, todavía no. Porque no me cayeron los mensajes.
Bueno, 2 estrellas. Y vamos con la última misión. Ya para ir terminando el directo. Ya creo que son 2 horas que estuve. Ahora supuestamente en el lugar este que nos toca ahora, la tercera parte es de... hay contaminación de gas. Y vamos a ver todo con máscara. Tengo uno con máscara. Attention, American Commando. You are surrounded and there is no chance for escape. Put down your weapons. Se mató, bueno. Ando con la máscara. Pero te puedo creer, me he pegado eso.
American Commando. Ah, bueno. Vamos. Me metí en quilombo. ¿Lo pasamos para arriba? Sí. Ahí ya estamos llegando al final. A ver si me aparece un chabón de estos. Listo. Y terminamos la misión, la última. La última parte de la misión, la cuarta. Along with tanks and artillery. A key ingredient of the 1939 Blitzkrieg was the Stuka dive bomber. Its powerful cannons could rip through any piece of armor, and the Stuka's telltale whistle as it dove towards its target became as powerful a psychological weapon as any of its explosive bombs. Goering and Hitler's success with the Stuka, however, would be short-lived. The Allied air forces would soon gain superiority of the skies. Muy bien 10. Y ahí sí, ahora sí estamos ya excelente, 3 estrellitas. Guardamos la partida como corresponde. Así en el próximo directo seguimos donde lo dejamos acá. Así que gente, muchas gracias. Muchas gracias por pasarse en el directo, especialmente mi amorcito ahí que estuvo hablando. Te amo preciosa, hermosa. De mi corazón, gracias ahí a todos los que estuvieron, dejaron su like, así que gente, seguramente en estos días estaré de nuevo con la segunda y última parte, creo yo, porque creo que vamos por la mitad, pero son 8 misiones, así que nos vemos en el próximo directo.